Bueno, señores, y continuando con las noticias, bueno, hacemos un alto en las noticias. Ayer comentamos de un caso de una señora que fue amordazada junto a su hijo de 3 años en su propia casa. Su expareja la secuestró durante 3 días y la tenemos en vivo acá. Ella se llama María Rodríguez. Buenas noches, María. Quisiéramos que nos cuentes cuál es tu temor en este momento. Sabemos que tu ex pareja está detenido y acaba de llamarte, estando detenido, amenazándote de muerte, y que mañana tiene la posibilidad de salir, de estar arrestado y pues te amenaza de muerte. Cuéntanos un poquito, por favor. Buenas noches. Bueno, sí, en realidad ya vine aquí porque temo por mi vida. O sea, no simplemente por la mía, por la de mis hijos, por la de mi familia, porque él me está llamando desde ayer. Entonces, yo sé que él está protegido por su tío, que es ese señor Durán Infante, el director de CEFRON. Entonces, yo necesito que, por favor, haga un llamado a las autoridades de este país, que yo no quiero ser una más a quien maten. Yo vine aquí y voy ahí donde tenga que ir, porque quiero que hoy me pasen por aquí pidiendo ayuda, pero no quiero que mañana me pasen porque me morí. Porque él me mató, él dice que me va a matar. Y ya temo demasiado por mi vida. Él tiene una garantía económica. Le pusieron una fianza y ese es mi miedo, que él me va a matar. María, perdón la interrupción. Cuéntanos un poquito cómo fue el suceso de cuando estuviste 3 días amenazada por este señor. Bueno, yo estaba en mi trabajo. Y cuando llegué de mi trabajo, ya él me había golpeado el niño de manera que le causó un trauma craneal. Ahí le rogué a él que me llevara al hospital a llevar el niño. Cuando salimos del hospital, ahí nos amarró y nos amordazó por 3 días. Hasta que yo pude romper un candado y salirme. O sea, escapaste, lograste escapar. Sí, ahí fue donde fui a las autoridades. Entonces, hasta el viernes lo atraparon. Y ya el sábado, Bernardo Coplín le dio la libertad. ¿Quién es Bernardo Coplín? El juez que nos tocó a nosotros. Entonces yo tengo miedo, o sea, ya yo he andado demasiado tras esto, yo tengo 2 meses tras la justicia. Entonces ahora lo agarran y le dan una fianza, una garantía económica, y eso no es de ahora, viene corriendo desde Constanza. Por lo menos debió de averiguar, saber qué iba a hacer. No simplemente darle una garantía sin saber qué tipo de persona es él. Él es una persona mala. Él está detenido y me llamó que me iba a matar. Y eso es lo estando que yo tengo. Estando detenido, él te está llamó. Detenido en el furgón y él dice que me va a matar, y a eso es que yo le temo. Y usted dice, María, que él está protegido él por alguien. Él está protegido por su tío Durán Infante, el director del CEFRON. Bueno. Ese es su tío, porque él estaba preso en La Vega y su tío lo tenía como un rey. Entonces, como él tiene esas influencias, lo agarraron el viernes y ya el sábado lo querían soltar. Entonces, ahí no podemos llegar. Yo no quiero ser otra víctima más de la que maten aquí. ¿Entiendes? Entonces, usted logró escaparse y salir porque le dio un golpe al niño. Él golpeó a mi hijo de 3 años. ¿Hijo de ambos? No, no es su hijo. Él golpeó a mi hijo de manera muy fuerte, tanto que mi hijo duró 7 días interno. No obstante a eso, cuando salimos del hospital, él nos amarró a los dos y nos encerró por 3 días sin darnos ni siquiera comida. ¿Qué tiempo de relación tenían ustedes? 2 años. 2 años. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué le dicen las autoridades sobre este caso, sobre su temor de que lo dejen salir? No, entonces el señor Bernardo, el señor Bernardo dijo que no habían pruebas suficientes cuando el mismo Ministerio Público le estaba exigiendo por lo menos que la cohesión, y ni siquiera eso. Él se opuso a eso, él dijo que no había pruebas suficientes cuando hay evidencia, lo que yo mantengo, hay mensajes que él me manda a mí, hay radiografía de mi hijo, de todos los golpes que él le causó, golpes que tengo yo, hay fotos. Y todas esas pruebas las tienen las autoridades. Todas esas pruebas las tienen las autoridades, o sea, que no pueden alegar ignorancia. Y la tengo yo todas. Y la tienen pruebas. Las autoridades que no claro, pueden Claro, las autoridades la de tienen. Que, tiene de, certificado de médico este del señor. Niño, mi papel de psicológico, todo. O sea, por falta de prueba no fue, y por eso yo vine aquí, porque no quiero ser otra más.
¿Cómo usted se siente en este momento? Terrible. Bajo esta presión? ¿Cómo usted cree que yo me voy a sentir cuando mi hijo no puede ver ni siquiera una persona, sale Obvio. Corriendo? Y sin ni siquiera conocer a nadie. Le dice, mira, José me mató a golpe. ¿Cómo usted cree que se puede sentir claro, una claro, madre? Obvio, obvio. Entonces, no, yo no quiero que le den esa libertad. O sea, yo le hago un llamado al procurador, al presidente, a la policía, quien sea. Pero eso no se puede quedar así. Y yo se lo dije a él y a su familia que yo iba a llegar donde tenía que llegar. Y una pregunta, María. O sea, ¿ustedes se separaron? ¿Sucedió algo que este señor tenga algún resentimiento? ¿Usted le había hecho algo anteriormente? No, lo único que él alega es donde yo tengo mensaje que él se sentía celoso porque yo le daba más amor al niño que a él. Ya usted bueno. puede ver si tiene la mente tan chiquita. No estamos hablando de un delincuente con carita de bebé. Él es un delincuente bien feo. O sea, solo buscar. Que si buscan, van a encontrar cosas muy feas. ¿Entiendes? Yo no estoy hablando de un delincuente que subió ahora. Yo estoy hablando de una persona que tiene una mente sucia, una mente podrida, porque para hacerle daño a un niño de 3 años. Hay que tener una mente muy fea. Él tiene un hijo. ¿Le ha pedido, María, a las autoridades algún tipo de protección? Bueno, de aquí en adelante sí, la necesito. Yo no la pido, yo la pido y la necesito. Definitivamente. Lo último que él hizo fue que cogió un perro y puso el perro a andar en su parte íntima a mi hijo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, después que yo vengo aquí, él sabe que yo he andado ya todo esto, él sabe que está en todas las redes sociales. Él me llamó ahorita, estando preso, y me dijo que me iba a matar, que ahora sí me iba a matar, que ya tiene una fianza. Entonces, después de eso, ¿van a seguir con la fianza? Es lo que yo me pregunto. O yo voy a ser una madre la que van a matar. Una cosa que habría que averiguar es si realmente le van a dar esta garantía. O sea, sería bueno alertar a las autoridades de que usted recibió esa llamada y que está siendo amenazada. Y entonces, tomen las medidas. Bueno, esta es la persona, ¿verdad? Este es claro el señor. Que sí, ese mismo. Este es, ¿verdad? La persona que está causándole daño a María Rodríguez, que la secuestró durante 3 días. Y hacemos un llamado a la Policía Nacional para que, por favor, estén pendientes de este caso y que no sea ya muy tarde cuando tomen medidas. Sí es cierto que el señor tiene padrinos que lo van a dejar en libertad mañana. Pues que se tomen la medida, ella dio nombres aquí, no tenemos la prueba aquí en la mano, pero ya están alertados. Aquí no se puede alegar ignorancia, señores, autoridades, Policía Nacional, a quien sea que le compete este caso, a los indios, a quien sea, que por favor no permitan que tengamos un caso más de feminicidio. Estamos ante una situación que hay que tomarla por los cuernos, como dicen, desde este momento. Así que nada, le deseamos a María tranquilidad y de nuestra parte, gracias. Pues vamos a hacer lo posible para que vuelva la tranquilidad a su hogar y que si realmente este individuo es un desequilibrado, pues entonces lo dejen donde está y no le ocasione más daño a esta señora, que porque simplemente se separaron, pues no tiene que tomar esta actitud. Coja su rumbo y deje a esta señora vivir, si es que este caso es así.